Mi nombre es Iris Betancourt Telles. Mi nombre es Alexander Álvarez Fonseca. Mi nombre es Lisset Chávez Suárez. Mi nombre es Diocle Guillermo Benítez Jiménez. Mi nombre es Guillermo Calixto González Labrada. Nací en el año 1951. 1976. 1978. En el año 1947. 1950. Cuesta trabajo, ¿no? Cuando uno trata de recordar en qué momento uno sintió las primeras inquietudes por la investigación. A veces pienso que quizás fuera desde que era niña de primaria, en los juegos cotidianos con los compañeros de la escuela, con los hermanos, pero en sentido general, lo que yo sí soy consciente que ya formalmente, de manera organizada, me comencé a inclinar por la investigación ya en el primer año de la universidad. Mi afición por la investigación surge pasado hace algunos años, realmente después. Bueno, yo inicialmente, mi niñez no fue una niñez muy, muy buena, que digamos, porque realmente prácticamente me quedé sin padre a los 5 años de edad. Y bueno, luego he terminado el preuniversitario. Se me dio una primera oportunidad de cursar una carrera universitaria. Fue una licenciatura en idioma inglés, pero realmente por las condiciones en las que me encontraba o se encontraba mi familia, prácticamente no pude desarrollar esa carrera y opté por prestar servicio en el Ministerio del Interior durante 10 años. Y hay quien dice que, bueno, realmente las oportunidades se dan una sola vez. Y hay que aprovecharla. Pero bueno, a mí se me dieron 2 oportunidades en la vida. Ahí llegaron los programas de la revolución. Y a partir de ahí, bueno, fue donde realmente opté por ingresar en el Instituto Jorge Dimitrio. Me gustaron siempre mucho las asignaturas de ciencias naturales. Ya después que empecé la secundaria, mucho la química. Tuve un profesor para mí muy importante, Héctor Rodríguez, que siempre me inculcaron el amor por las ciencias naturales. La biología también siempre me gustó mucho. Y ya cuando pasé, bueno, al preuniversitario, ya hubo carreras que sí siempre me llamaron la atención, como la criminalística, para investigar, para descubrir. Me gustaba mucho todas las cosas que se hacían de laboratorio para descubrir los crímenes, toda esta parte de los cereales. Mi inclinación nunca fue la ciencia agropecuaria. Si hubiese sido por mí, hubiese estudiado física. A mí me gustaba mucho la física. De hecho, pensé ser físico, ¿no? Pero bueno, cuando terminé el pre, nos plantearon al comité de base de la juventud, yo era militante de la juventud en ese momento, que hacía falta estudiar agronomía. Era un pedido de Fidel de la Revolución relacionado con la producción de alimentos en aquel momento y un reforzamiento, un área que es clave para el país. La motivación por la búsqueda y descubrimiento de las cosas están entrelazadas con el inicio de la Revolución, el hecho de querer parecernos a los barbudos, como se decía en aquella época, y la concreción como alfabetizador en la campaña de 1961, yo diría que constituyó un elemento clave para el futuro de mi participación en la búsqueda del conocimiento. Aunque mis padres no fueron universitarios, no tuvieron la posibilidad de estudiar, siempre les gustó que sus hijos estudiaran. Lo que sucede es que, como en casi todas las familias cubanas, y más nosotros que somos una familia del campo, desde pequeña siempre yo dije que iba a estudiar medicina. Y esa era la ilusión de toda la familia, y posteriormente ya yo, cuando correspondió a la etapa de decidir, me decidí por la carrera de medicina veterinaria. Realmente mi madre se siente hoy muy orgullosa de mí, porque realmente ella no pensó, con las condiciones en las que vivíamos en aquellos tiempos, que yo llegara a cursar una carrera universitaria, y mucho menos de que hoy estuviera trabajando en la ciencia y aportando desde mi pedacito al desarrollo de la agricultura en la provincia. Eso, me sonrío porque fue en mi casa, ahora es motivo de sonrisa, porque mis padres no aceptaban que yo estudiara bioquímica.
Mis padres siempre quisieron, soñaron con tener una hija que fuera médico. Y yo digo, no, pero es que no, nací en mí la medicina. Ya después sí, ya cuando yo les expliqué lo que era la bioquímica, lo que ellos hasta última hora estuvieron queriendo, pero yo no, fuerte ahí. Y entonces, no, porque también me decían que era una sola carrera, que era muy arriesgado. En ese año llegó una sola carrera, que era muy arriesgado solicitar una sola carrera, o sea, que era difícil. Eso fue una elección completamente libre. Mi mamá fue una persona que recibió el impacto de la ignorancia de la época. Ella se quedó con cuarto grado, pero siempre decía, yo recuerdo, que teníamos que estudiar nosotros. Y cuando dije que me iba para Minas del Frío, a ella no le gustó mucho. No puedo ser... tengo que ser sincero, ¿no? Mi padre, que tampoco ya está vivo, en aquella época trabajaba en Cuba Tabaco y no estaba aquí en Bayamo. Y yo le dije que me iba, que esa era la oportunidad que había que irse para la sierra a hacerse maestro, y yo me iba para hacerme maestro. Tuve muy buenos profesores de física, de química, de matemática desde la secundaria, en el preuniversitario, que siempre trataron de inclinarnos por la actividad esta de los experimentos, de buscar la esencia de las cosas. Pero les decía que esencialmente ya en la universidad, con los profesores que tuve en la universidad, fueron los que nos encaminaron, nos organizaron el trabajo, me enseñaron la importancia de profundizar en las causas, en las esencias. Y por supuesto, la misma carrera que estudié, que fue la carrera de medicina veterinaria, esencialmente es una carrera que te obliga a ir por los caminos de la ciencia. Mi comandante en jefe, inicialmente, le agradezco a mi madre por apoyarme todo el tiempo hasta el día de hoy, y a mi abuelo que me ayudó también en el desarrollo desde mi infancia hasta que lograra ser un profesional de la ciencia. A mi papá, que hoy por hoy no está conmigo, mi papá falleció en el 2003, pero mi papá siempre me inculcó el aliento para superarme, para tener, para lograr crecer en la vida, para todas estas cosas, luchar por lo que uno quiere, mejorar. Esto siempre me lo inculcó mi papá, mi mamá, a mi mamá también, porque mi mamá siempre fue la que, quizás sin tener mucho conocimiento, mucho conocimiento de lo que eran las carreras, de lo que eran las cosas, igual me apoyó siempre. También le agradezco también a muchas personas que he tenido en el Instituto Jorge Dimitro. A la revolución que me hizo, me dio la oportunidad de hacerme profesional. A Fidel, ¿no? A Estela, mi compañera, que ha estado mucho todo este tiempo apoyándome. Diría que en primer lugar a mis padres y a la revolución, en un equilibrio, porque sin la revolución yo no hubiera alcanzado este camino, porque el camino mío hubiera sido otro. La vida de un científico es bien compleja, independientemente que en el caso mío particular no me he sentido totalmente realizada como científica, aunque haya logrado defender un doctorado y haya dedicado mucho tiempo a dirigir la ciencia, porque a mí me hubiese gustado dedicarme totalmente a la actividad de investigación. Y en la práctica, la mayor parte de mi vida laboral la he tenido que dedicar a dirigir la ciencia. La tarea del científico es muy difícil. Muy difícil, porque se necesita mucha dedicación, mucho compromiso, mucha responsabilidad, mucho deseo de hacer las cosas. Claro, uno siempre disfruta lo que le gusta hacer. Es difícil, sobre todo para uno, para una como mujer. Es difícil la vida de un científico, porque se necesitan muchas horas de consagración al estudio, porque es un estudio constante. Tiene que ser una persona que te guste estudiar mucho, que le guste estudiar mucho. Y es una de las satisfacciones en lo personal que te da la investigación, y por eso todos los días vivo más enamorada de mi profesión. Si te dijera que no lo disfruto, te diría que es mentira. Pero también se estresa mucho.
digamos, hay veces que, y el reto más importante, que tenemos que buscar soluciones que no tenemos, con recursos mínimos. El camino de un investigador es arriesgado, requiere persistencia, requiere perseverancia, requiere fuerza de convicción de las ideas que uno defiende. La mayor satisfacción que puede tener una persona que se dedica a la ciencia es que tú puedas lograr ese resultado, por pequeño que sea, porque además creo que en la ciencia nada es pequeño, todo es importante, todo hay que valorarlo en su justo medio, y una vez que tú lo obtienes, lograr aplicarlo, yo creo que eso es la mayor satisfacción que tiene cualquier persona que se dedique a la ciencia, sea un investigador, sea un innovador, sea un tecnólogo. Eso da una gran satisfacción personal porque ese es el fruto de tu trabajo, de muchos años de dedicación. El científico es una palabra grande, ¿no? Pero el que se enamora de el conocimiento científico, yo diría que tiene que tener por máxima el pensamiento martiano y fidelista de que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Entonces los demás vendrán momentos de otras euforias, pero esa la lleva uno con uno. La ciencia nos ayuda a encontrar soluciones a los desafíos de la vida cotidiana y a resolver muchos misterios de la humanidad. Tienen los científicos un papel fundamental que nos beneficia a todos. Generan nuevos conocimientos, mejoran la educación y aumentan la calidad de vida de todos.